implica realizar este encuentro en Cuba, en la lógica regional, por cierto, tan compleja, hablando de antiimperialismo? Ok. Bueno, algo que tiene que ver mucho con nuestro trabajo como grupo de trabajo y estos coloquios es reconocer la importancia que tiene el pensamiento antiimperialista en América Latina, y no solo en América Latina, sino en el sur global, para articular voluntades políticos, para articular también generaciones de militantes, de intelectuales, de izquierda. Y entonces lo que a nosotros nos interesaba, y especialmente aquí en Cuba, es recuperar este diario histórico, ¿no? O sea, de las luchas sociales, y realizarlo en Cuba por el significado que tiene, obviamente por la Revolución Cubana, el significado del Che Guevara, de Fidel Castro, pero entonces también preguntarse, bueno, ¿qué significa Cuba hoy? ¿Qué significan las tradiciones antiimperialistas hoy en día ante, digamos, las acciones de Estados Unidos, también de la Unión Europea, o sea, también de otras potencias tradicionalmente, históricamente imperialistas? Y entonces, ¿qué es lo que estas raíces culturales, políticas, nos pueden dar para pensar en un discurso crítico y analítico, ¿no?, respecto a cómo afirmar las identidades desde el sur global para enfrentarse, digamos, a este sentido común de que, pues, las potencias imperialistas deciden todo y juegan un papel importante en la cultura, en la enseñanza, en todo lo que ocurre. ¿Cómo estuvo compuesto estos días, digamos? ¿Y cuáles fueron esos ejes, más allá de los que ya planteaste? Bueno, por una parte empezamos justo con unas mesas sobre la tradición y la historia antiimperialista, con el pensamiento de algunos de los, digamos, como que actores importantes, como, digamos, el pensamiento o la figura de Simón Bolívar, pero no solo él como persona, sino cómo es recuperado en los años 60, 70. Otro eje justo tenía que ver con el pensamiento antiimperialista en el periodo de la Guerra Fría, y también un eje importante fue, digamos, qué significa el antiimperialismo como pensamiento, porque nosotros lo trabajamos mucho desde el imaginario, desde el pensamiento, qué significa el antiimperialismo ante las nuevas políticas, digamos, de la administración Donald Trump. Y ahí también, digamos, hablamos sobre Venezuela, sobre la actitud también de los países latinoamericanos frente a la crisis, al conflicto Venezuela-Estados Unidos, el tema de la migración, las posturas cambiantes de México también en este contexto frente a Estados Unidos. Y también, digamos, uno de los ejes transversales, yo diría, fue justo el significado de la Revolución Cubana como actor político, pero también en el imaginario de resistencia en América Latina y en el sur global.